bolsa de aire es la que nos ha permitido estar con vida. Nos hemos salvado, todos estamos estables, todos estamos bien. El chofer está bien, las personas que veníamos de pasajeros estamos bien. Estamos contentos por eso. Hemos tenido daños materiales, pero gracias a Dios todos estamos estables, todos estamos en casa. Fue a 63 kilómetros de Santa Rosa, camino Santa Rosa Riberalta, de Casablanca a 4 kilómetros pegado hacia el lado de Riberalta. Exactamente son 65 kilómetros entre Santa Rosa y el accidente que tuvimos, que en este momento yo me encuentro en Rurrenabaque. Las personas que tuvieron el accidente, hay una parte que están en Rurrenabaque y otra en Santa Rosa. Gracias a Dios todos estables, con daños materiales, pero lo más importante, que es la salud de quienes estábamos en el vehículo, todos estamos bien. ¿Cuántos ocupantes había? 5 personas, habían 3 jóvenes, entre medio un niño de 12, 13 años. Bueno, en sí 2 niños, uno de 13 años, otro de 16, 17 años, un joven de 20 años, el conductor y mi persona. El cinturón de seguridad es vida, yo lo he vivido, gracias al cinturón de seguridad es que estoy vivo, gracias a la bolsa de seguridad es que estoy vivo, y recomiendo a todos que lo hagan. Honorable, también recordando también su padre también, sufrió un accidente, pues lamentable también. Sí, mi papá falleció en un accidente en la carretera Caranavi-La Paz, y bueno, no creo que son cosas que en la vida se presentan. Yo tuve la suerte, creo que no era mi hora. Ayer fue un tremendo accidente. Estamos bien. Nos buscamos con el señor del Duende. La agoneta se venía de Santa Rosa. Se salió fuera el chofer está grave. Grave, gracias a Dios quedamos con la camioneta parada, no pasó nada, unos heridos, daños materiales.